Buenas tardes. Inexmoda y la Colegiatura Colombiana han desarrollado ya 8 versiones en la Diplomatura en Comunicación de la Moda para brindar herramientas apropiadas para la divulgación sobre el diseño y la moda en la opinión pública, así como técnicas para posicionar los productos y las organizaciones de la moda dirigida a profesionales y estudiantes de los últimos semestres de las áreas de comunicación, moda, publicidad, marketing y saberes afines. Este programa de formación se desarrollará en 128 horas de manera presencial, con trabajos de campo y participación en las ferias como Colombia Tech y Colombia Moda, dependiendo de la fecha en la que se inscriba. Contará además con la orientación de docentes locales, nacionales e internacionales. La diplomatura cuenta con 7 módulos. El primero es un nivelatorio que se hará entre moda y comunicación. El segundo, gestión de comunicación para la moda. El tercero, historia y semiótica de la moda. El cuarto, mercadeo de moda. Quinto, estilismo y fotografía de moda. Sexto, periodismo y moda. Y el séptimo, tecnologías y moda. Contaremos con los docentes locales como Julián Posada, Laura Villa, Gabriel Jaime Villa, Catalina Rendón y Carlos Alberto Rúa, entre otros, con los docentes nacionales Catherine Villota, Felipe Espinosa y Angélica Gallón. Y los docentes internacionales que nos acompañarán en esta cohorte serán Aurora Segura y Juan Luis Izaza. La fecha de inicio de la diplomatura es el jueves 18 de abril y se termina el sábado 1 de junio. Los horarios son jueves y viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Tenemos descuentos para los convenios con Inexmoda del 15% y el 15% para empleados, docentes, estudiantes y egresados de la Colegiatura Colombiana. Para mayor información, ingrese a la página www.inexmoda.org.co o www.colegiatura.edu.co. En los teléfonos 354-7120, extensión 291, o el teléfono 604-3700. A los correos electrónicos coordinacionsec@colegiatura.edu.co y a maria.quiseno@inexmoda.org.co. Además, los invitamos a participar en la rifa de la beca para esta diplomatura en el Hall Central del Teatro Metropolitano. Gracias. Muchas gracias a Natalia. Indaga, reflexiona y analiza con nosotros todo el sistema moda, pabellón del conocimiento Inexmoda UPB. En la tarde de hoy nos acompaña el director general de la Asociación Textil de Portugal, Paulo Vaz. Paulo es licenciado en Derecho con posgrado en Administración de Empresas y Negocios. Su conferencia, Microtendencias Mundiales que Impactan el Mundo Textil, de la Confección y la Moda. Paulo, bienvenido al pabellón del conocimiento Inexmoda UPB. Bien, buenas tardes a todos. Primero me gustaría decir que es un placer regresar a Colombia, regresar a Medellín, ciudad que conozco desde hace algunos años, de participar en las ferias de Colombia Moda y Colombia Tech. Además, me gustaría también de agradecer a la organización de Index Moda por el honor de me invitar a participar en estas conferencias. Lo espero que disfruten. Bien, lo que voy a hacer hoy es dividir un poco mi conferencia en dos. Lo que voy a hacer es esta primera parte, que será de la tarde de hoy, será sobre las macro tendencias, y lo voy a explicar lo que son. Y mañana, por la mañana, lo haré para las microtendencias. A partir de ahora, lo haré en portugués, que es más cómodo para mí. Y como hay traducción simultánea, pienso que también será más cómodo para vosotros. Muchas gracias. El proyecto Vestindo o Futuro fue una iniciativa que a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
organización que yo represento y dirijo há alguns anos, lançou em 2001 com o objetivo de estudar um conjunto de grandes tendências que influenciam o mundo do têxtil e da moda e com, naturalmente, o propósito de que esse estudo pudesse ajudar as empresas a, por seu lado, desenvolverem estratégias próprias e adaptarem-se aos grandes acontecimentos mundiais e, sobretudo, antecipá-los para que as estratégias dessas empresas pudessem ser estratégias ganhadoras. Em 2001, lançámos a primeira edição desta obra, Vestindo o Futuro 2001-2020, com um horizonte temporal até ao final desta década, e nessa altura dividimos o trabalho em 10 grandes áreas, em 10 grandes temas, nos quais se podiam distinguir algumas das macrotendências que hoje iremos analisar e discutir. Nessa altura, dividimos isto em 10 capítulos, o primeiro dedicado à geopolítica, em que dizíamos de uma maneira muito simples de que um século americano iria ser substituído por outro, em termos de influência à escala global. Falávamos, num segundo, da globalização, em que o mundo se tornava cada vez mais pequeno e apenas um só mercado. Falámos da demografia e do peso da idade, no fundo, um mundo que está a envelhecer rapidamente. Falávamos também da sociedade de consumo, naquilo que era a afirmação do eu, do consumidor como centro do mercado. E no quinto capítulo, sobre a sociedade da informação, que, de uma maneira, todos sabemos qual o poder do conhecimento e a importância que ele hoje tem como grande motor da economia e da sociedade no mundo. No sexto capítulo, distinguimos a marca e o poder daquilo que é o intangível, daquilo que não é material, daquilo que faz parte do imaginário que distingue os produtos e que é a marca, da distribuição, em que naquele momento o espaço funcionava como a grande comunicação das marcas, isto inspirado naquilo que era a grande tendência de um grupo que de alguma maneira revolucionou a moda nesta década, que é o grupo Inditex, com a Zara, em que os seus espaços físicos comunicavam tudo aquilo que era a sua marca. Depois, no oitavo, discutíamos o ambiente, as ameaças e as oportunidades numa situação que podemos dizer que representava a sobrevivência da nossa própria espécie. No nono, tínhamos a tecnologia, que no fundo era a materialização desse mesmo conhecimento. E num décimo, falávamos das empresas no futuro, o que seriam as novas organizações para uma nova era. Na edição que refizemos a partir de 2008 e que depois foi publicada em 2010, utilizámos a mesma estrutura, ou seja, os 10 capítulos, só que 10 anos depois muita coisa tinha mudado e houve necessidade de atualizar um conjunto de temas. Estes são os temas que vamos tratar precisamente ao longo da tarde 2, por isso não me deterei muito neste slide, uma vez que vamos tocá-los um a um. Como disse, a obra foi lançada em 2001, teve uma atualização em 2008, foi um trabalho de investigação multidisciplinar e projetou um horizonte de longo prazo que, de alguma maneira, chegava até 2020, e não se limitou a ser apenas um estudo dedicado à realidade portuguesa ou à realidade europeia, mas, de alguma maneira, funcionou como, digamos assim, um estudo de toda a realidade à escala global, até porque a realidade portuguesa é uma realidade, é uma economia muito aberta, e, portanto, aquilo que é, de alguma maneira, afeta o meu próprio país, é, de alguma maneira, aquilo que afeta o mundo inteiro. E, portanto, este é um exercício de perspectiva. A perspectiva é um estudo das causas técnicas, científicas, económicas e sociais
que aceleram a evolução do mundo moderno e a previsão de que essas mesmas situações podem derivar em influências conjugadas. E, portanto, é um estudo que eu, de alguma maneira, ainda considero que se inédito e até original à escala internacional e tenho, no fundo, o gosto de ver esse mesmo trabalho a ser ensinado e a ser utilizado na maior parte das escolas de negócios, sobretudo na Europa. Os autores, além de mim próprio, têm o Daniel Bessa, que é professor universitário, é diretor-geral da Cotec, é um antigo presidente da Oporto Business School, que é uma das grandes escolas de negócios europeias e foi antigo ministro da Economia de Portugal. Daniel Agis é um italiano, radicado há muito tempo em Portugal, um dos mais, talvez mais importantes estudiosos da sociologia da moda e do marketing moda e que também já teve responsabilidades enquanto diretor de marketing numa grande marca europeia que é a Impetus e foi editor de uma revista de moda chamada Chic. João Gouveia, que é professor universitário, investigador na área das ciências da educação e que foi responsável por vários projetos europeus no domínio da aprovação e da verificação da formação, como ali está indicado. Eu próprio já fui apresentado, sou diretor-geral da ATP, também vice-presidente da Associação Seletiva Moda, que é a entidade que a ATP possui para organizar as participações coletivas das empresas portuguesas em feiras internacionais, e é com muito gosto que temos aqui um pavilhão português também na Colômbia Tex, assim como iremos ter na Colômbia Moda, com cerca de 10 empresas, o que revela bem a aposta que a indústria de moda portuguesa faz neste mercado, um mercado muitíssimo interessante que queremos desenvolver. O tema, o que são as macro-tendências e o que são as micro-tendências? As macro-tendências foram, de alguma maneira, o centro do primeiro trabalho, daquele que fizemos em 2001, e são, no fundo, grandes tendências de fundo, grandes movimentos de fundo, na seção que John Nesbitt, que é um autor americano, realizou com o seu livro Macro Trends em 1982, e que são de diversa natureza, mas que estão, no fundo, a moldar a sociedade na política, na economia, na ciência e na cultura. Não são profecias, e nem são vaticínios, como é óbvio, não se trata de futurologia, trata-se sim de um exercício de leitura daquilo que são os sinais poderosos que o mundo nos envia, de alguma maneira, interpretar esses mesmos sinais para tentar perceber que direção esse mesmo mundo nos conduz. As micro-tendências é um conceito que foi inventado pelo Mark J. Penn, com um livro publicado em 2007, precisamente chamado Microtrends, e este investigador norte-americano foi assessor do presidente Clinton, que desenvolveu esta ideia precisamente quando olhou para a sociedade e procurou encontrar nela pequenas alterações, pequenas mudanças que se manifestavam nos comportamentos dos indivíduos e que, pela sua dinâmica, pela sua intensidade e pelas suas circunstâncias propícias a se desenvolverem, se podem vir a estruturar enquanto grandes tendências no futuro e influir poderosamente no rumo da vida de todos nós. Muitas dessas micro-tendências, quando elas amadurecem, passam naturalmente para a categoria das macro-tendências. Ainda podemos, além disso, classificar uma designação que é uma superestrutura acima das macro-tendências, que poderíamos designá-las como mega-tendências, isto classificando-as de acordo com a maneira como afetam cada um de nós. E quando elas afetam-nos a todos por igual, podemos chamá-las mega-tendências. E aqui a mega-tendência é, de alguma maneira, olhar o mundo muito de cima, numa perspectiva muito de cima, e aí encontramos aquilo que podemos chamar o triplo conflito. E o triplo conflito não é mais do que tentar perceber o que é que, para onde caminha a globalização, o que é que vai ser, ou o que é que está a ser, o que vai acontecer com o choque de civilizações,
Começamos por entender isto apenas como aquilo que seria o resultado do desenvolvimento do fundamentalismo islâmico como fator de desestabilização mundial, mas hoje podemos também olhar para isto de alguma maneira como ao confronto daquilo que é a maneira de viver ocidental com aquilo que é uma maneira de viver oriental, sobretudo quando estamos a enfrentar a emergência de dois grandes gigantes no Oriente, como a Ásia e como a Índia e a China, e que de alguma maneira vão também mudar a nossa forma de olhar o mundo e de o viver. E finalmente um último desses temas, que é o desenvolvimento sustentável. Isto já não se trata de um tema, quase diria, exótico e de alguma maneira reservado a elites intelectuais esclarecidas, mas sim, tendo em conta a pressão demográfica e, sobretudo, a pressão que existe sobre os recursos naturais que são finitos e as alterações climáticas que nós todos, de alguma maneira, conseguimos já experimentar no nosso dia, isso representa, digamos assim, um desafio à nossa própria sobrevivência. E estas macrotendências que vamos ver são as macrotendências que nos afetam a cada um de nós, embora de forma assimétrica, ou seja, cada uma delas afeta mais um país ou menos, mais uma região ou menos, mais ou menos um grupo social. Mas iremos já passar adiante. As microtendências afetam só e apenas alguns de forma diferenciada, mas que a prazo, quando elas evoluem, tendem a afetar a todos de forma assimétrica e passar, como eu disse, a macrotendências. Mas das microtendências falaremos amanhã. E vamos começar pela geopolítica. E a geopolítica, entendemos que, se quisermos uma definição para nos situar, é a ciência que os geógrafos alemães no século XIX conceberam para estudar a ameaça russa. A Rússia estava junto às suas fronteiras, era um inimigo complicado, perigoso, como aliás se veio a verificar no século seguinte, e a análise do posicionamento não só geográfico como político acabou por resultar naquilo que é uma ciência que hoje estuda, de natureza política naturalmente, e que estuda naturalmente a projeção do poder na lógica da própria geografia, da geografia não só física, mas da geografia política. E podemos dizer que, ao longo destes três últimos séculos, aquilo que foi o século XIX foi um século essencialmente marcado pela Europa, pelo poder da Europa, pela afirmação da Europa e pelo poderio da Europa, sobretudo quando o Império Britânico era, digamos assim, a grande potência mundial. Passou para o século XX, que foi um século essencialmente americano, e, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, mas que se adensou a seguir à Segunda. E no século XXI, o que estamos a verificar é que existe um poder fragmentado, um poder partilhado por várias potências, e não existe uma potência global, uma potência mundial prevalecente. Hoje há realmente uma partilha do poder. A própria CIA, como sabem, são os serviços secretos de inteligência americanos, produz regularmente relatórios sobre aquilo que é a afirmação estratégica e do poderio militar e político norte-americano, e desde praticamente o mandato do Presidente Obama, já chegou à conclusão que os Estados Unidos vão ter que partilhar esse mesmo poder e, portanto, o que estamos a caminho é de um mundo multipolar onde há várias potências globais que têm o seu peso na sua região. O caso da China, o caso da Rússia, o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, o caso da Índia e, eventualmente, outros que venham a afirmar-se no futuro. Ainda não é certo que será um século asiático. Toda a gente indica ou toda a gente discute que, de alguma maneira, houve uma mudança do epicentro das decisões políticas à escala internacional, daquilo que é do Oriente, do Atlântico, para o Pacífico, mas há ainda muito trajeto a fazer e eu diria, eu poria aqui um ponto de interrogação sobre o facto de o século XXI ser um século asiático.
Neste contexto existe essencialmente, e podemos destacar aqui algumas notas mais regionalizadas, os Estados Unidos, tal como eu disse, de superpotência dominante no século XX, ou no final do século XX, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, está com a necessidade de partilhar e de necessidade de dividir o poder, e naturalmente isso exige criar alianças para esse fim. Os BRICS, que toda a gente sabe que é um acrónimo daquilo que é o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, não sabemos ainda se é uma realidade ou ficção. Toda a gente fala deste poderio, destas potências emergentes, mas entre elas não há qualquer tipo de ligação, nem institucional, nem de outra natureza, e cada uma tem uma agenda própria que a leva de uma maneira autónoma. A Turquia, que me parece que será essencialmente um dos mais interessantes potências regionais do século XXI, porque de alguma maneira se está a assumir como líder moderado de um mundo islâmico e, além do mais, às portas da Europa, o que pode criar um novo balanço geopolítico de grande importância. E, finalmente, a Europa, que tem aquele problema, e eu, como europeu, o sinto mais do que qualquer um, certamente, nesta sala, porque tem aquilo que eu classificaria como o paradoxo das partes serem maiores que o todo. Significa o quê? Que qualquer dos membros da Europa, alguns dos grandes países da Europa, como a Alemanha, como o Reino Unido, como a França, como a Itália, querem ter um poder que é prevalecente ou da própria União Europeia. E, portanto, o que acontece é que vivemos em uma situação em que a Europa, de alguma maneira, se afirma como sendo um grande gigante económico, a maior potência económica ainda do mundo, depois da China, mas que politicamente é um anão, porque realmente não consegue entender-se nessa vertente. E, finalmente, a África, que ninguém ainda consegue descortinar um futuro seguro para a África, embora existam sinais muito encorajadores, sobretudo na África subsaariana, em que finalmente se está a tomar um caminho de desenvolvimento mais sustentado. No entanto, no norte da África, sobretudo na zona do Mali e do Sudão, fundamentalismo islâmico está a criar uma ameaça nova que não estava contemplada. Na globalização, que é o segundo capítulo, e que, de alguma maneira, podemos dizer que é um mundo mais pequeno. É verdade, vivemos num mundo que é mais pequeno, vivemos na chamada aldeia global, mas é uma aldeia global a necessitar de regulamentação. Eu, talvez, melhor do que esta definição de Thomas Friedman no seu livro The Lexus and Olive Tree, eu penso que esta é a melhor definição de globalização e a mais atual. A globalização é aquilo que é mais largo, mais rápido, mais barato e mais profundo. E sobre esse fenómeno da globalização, podemos dizer que houve, historicamente, cinco grandes, ou houve, pelo menos até o momento, quatro grandes contrações essas que, de alguma maneira, tornaram o nosso mundo mais pequeno, a tal aldeia global, e a primeira delas foi, precisamente, a divisão ibérica do mundo, a divisão em que Portugal e Espanha dividiram o mundo em dois, através do Tratado de Tordesilhas, em que cada um ficou com uma área de influência e que desenvolveu as suas potências na altura, os seus impérios coloniais, com base nessa mesma divisão. Há uma segunda contração que já acontece no final do século XIX e que tem a ver com a imposição, podemos dizer que é simbólico, a imposição do meridiano de Greenwich como referência global e que, de alguma maneira, marca a extensão e a pujança do Império Colonial Britânico. Há uma terceira contração que é feita logo a partir da Segunda Guerra Mundial, com a emergência do mundo bipolar. Aí sim, a Guerra Fria criou um mundo ocidental e um mundo de matriz comunista ou soviética, e podemos designá-lo como o mundo Sputnik, apelando, no fundo, àquilo que era, na altura, o satélite de origem russa que foi lançado. Finalmente, há uma quarta contração que podemos dizer que acontece na década entre 95
1995 e 2005, no fundo, que é o período de desmantelamento de algo que nos diz respeito de uma maneira especial, que é o acordo multifibras, e que de uma maneira fez emergir a tal grande potência asiática que é a China. E que no fundo é o estabelecimento de uma cadeia de abastecimento à escala global, de acordo com a tal divisão internacional do trabalho, que determina que, digamos assim, as atividades produtivas vão procurar os custos operativos mais baixos e fiquem com os países mais desenvolvidos, aquilo que é, sobretudo, a engenharia do produto, aquilo que é a marca, aquilo que é o intangível e o que tem maior valor acrescentado. E, finalmente, há quem diga que está em curso, embora ainda não muito claro, aquilo que podemos chamar a termoglobalização, e que o ritmo de crescimento e de integração global é ditado pelas leis das alterações. Não é sonido. Bien, si lo queréis, lo voy a intentar hablar en español. No es lo mismo. Gracias. No es lo mismo, pero como tengo los soportes, los apoyos de los PowerPoint, pienso que será más fácil para mí y para ustedes. Bien, estaba hablando de la quinta de las contracciones, es la termoglobalización. Quiere decir que el ritmo de crecimiento y de integración global está dictado por las leyes de las alteraciones climáticas y del desarrollo sustentable. En este tema también de la globalización, es muy importante que tengamos en cuenta la crisis crediticia que, de alguna manera, afectó el sistema financiero internacional y que, de alguna manera, está en la fase de las deudas soberanas. Eso significa, de una u otra manera, que toda la transferencia se está produciendo una transferencia de la riqueza de aquello que era del mundo occidental, del occidente, para el oriente. Esto significa también, esto es muy simbólico, que lo grupo de los 20, economías más importantes del planeta está reemplazando lo grupo de las 8 economías más fuertes del mundo en aquello que es lo control de las cosas en el mundo. Y podemos decir que esto nos va a traer 4 escenarios que están sido estudiados por la World Economic Forum para economía en el futuro. Y los 4 escenarios son muy claros. O se sigue para un proteccionismo fragmentado. De otra manera, los países se ocupan de sí propios, de sus cosas, a un regreso de las políticas económicas proteccionistas. Hoy hay un regionalismo cerrado, quiere decir que el mundo se organiza económicamente en bloques comerciales que hacen comercio entre ellos, relaciones organizadas, por ejemplo, Unión Europea con el Mercosur, o Unión Europea con ASEAN, por ahí, o como con NAFTA, por ejemplo. O se regresa a un renovado centrismo occidental, significa que no habemos aprendido nada con los errores de la crisis de 2008. Lo que va a ocurrir es que la globalización sigue sin control y las grandes empresas financieras, los grandes bancos, se ocupan de lo curso de las cosas. O un cuarto escenario, que es lo nuevo, el rebalanceado multilateralismo. Eso quiere decir que organizaciones como Organización Mundial del Comercio van a tener un protagonismo renovado y que van a organizar un poco la globalización. En mi opinión, lo que va a ocurrir probablemente es uno de los 2 escenarios. O lo segundo, lo regionalismo, o, yo lo espero, lo nuevo y rebalanceado multilateralismo. Y, finalmente, aquello que nos puede tocar un poco a nuestra actividad, cómo se va a tener efecto en la globalización en la industria de la moda. Históricamente,
Podemos decir que la industria textil y de la moda anticipó todo el fenómeno de globalización contemporánea. Fue lo primero que ha hecho aquello que podemos decir la división internacional de lo trabajo. Quiere decir, deslocalizó las actividades industriales de menor valor acrescentado, como por ejemplo la confección, en busca de costos operativos cada vez más bajos, y lo que ha producido es una verdadera desindustrialización de países como aquellos que son los Estados Unidos o, por ejemplo, todos los países de Europa, incluyendo lo mío. Y ha traído como efecto, eso es la parte muy positiva, la democratización de lo acceso a los productos de moda a través de aquello que hoy se llama la fast fashion. Significa que podemos ofertar a los mercados colecciones cada vez de más calidad, cada vez más creativas, a precios cada vez más bajos. Por ejemplo, marcas como H&M, marcas como Zara, se tornaron más significativos bastiones de esta idea que es lo fast fashion. Y como ha dicho a algunos instantes, lo fin del acuerdo multifibras, que era un acuerdo que limitaba lo acceso de las exportaciones de los países menos desarrollados a los países más desarrollados, ha sido una limitación sobre todo cuantitativa, contingentaba las cantidades importadas, no estamos hablando de aranceles, pero lo final de lo acuerdo lo ha determinado la ascensión de la China como la potencia hegemónica en el sector. Y ha permitido, coincidentemente, por consecuencia, que la Organización Mundial de Comercio se pueda ser creada, estar en práctica como esta. Y finalmente, lo que ocurre en Europa, porque es la realidad que conozco mejor, es que todo esto la ha obligado la industria que se ha especializado y que se ha diferenciado por la moda, la tecnología, la innovación en el producto, en el proceso y por el servicio. Europa permanece, por eso, la potencia lifestyle, porque tiene un estilo imitable de vida, continuando así a diseminar valores estéticos y culturales. ¿Y por qué hablo de esto? Porque todos lo están haciendo ahora, lo mismo. No es solamente Europa que quiere hacer la diferencia por esto, es la China, es América Latina, todos. La tercera de las macro tendencias es la tendencia demográfica. Estamos viviendo en un mundo que se torna cada vez más un mundo envejecido. Eso significa que estamos más viejos. En los países desarrollados es cierto, pero también en los emergentes. Y hay por eso un nuevo concepto de anciano, porque podemos seguir teniendo una vida activa mucho por allá de aquello que era normal a dos o tres generaciones, en las generaciones de nuestros padres también. Hay menor fertilidad, cada vez menos hijos, sobre todo en los países desarrollados. Somos más urbanos, vivimos más en ciudades. Tenemos porque tenemos más edad y otros valores, menor productividad en el trabajo. Hay más flujos migratorios, hay una procura de, por un lado, en aquellos países que tienen problemas, sobre todo de países menos desarrollados, que buscan oportunidades en los países más desarrollados, pero también hay lo inverso. Por ejemplo, en mi país, en España e Italia, ahora son precisamente los jóvenes aquellos que tienen mejor educación, mejor capacitación, que ahora se miran los países emergentes, porque ahí están las oportunidades para carreras profesionales mucho más interesantes. Y, naturalmente, lo que va a ocurrir es menor consumo, menor ahorro y menor inversión.
Y esto va a tener un impacto en la industria textil. Mañana lo veremos un poco mejor, pero podemos decir desde ya que lo que va a ocurrir es que va a originar un desarrollo mucho más importante en los textiles técnicos. Aquí sí hay un futuro impresionante para mirar. Y los vesticamentos, que es un acrónimo de vestuario con medicamento, serán probablemente los más interesantes. Por ejemplo, tener medias de señora que además tiene propiedades curativas, tiene propiedades de cosmética, que combinan precisamente esas dos modalidades. Visten y al mismo tiempo tratan. En la sociedad de consumo, estamos llegando al final de una era. Teníamos estas cinco ideas para discutir. Una idea de identidad, que cada vez más pertenecemos a la pertenencia a los núcleos reducidos de estilo de vida. Vivimos en tribos, pero lo nuestro lifestyle es cada vez un mind style, que es una orientación cada vez más esquemática y materialista para una interpretación, un pasaje de todo esto para una interpretación más creativa de nuestro propio estilo. También los conceptos de equilibrio, armonía con el mundo, una tecnología que sea ecocompatible, la seguridad, cada vez más, sobre todo en los países desarrollados, los recelos de instabilidad, lo desempleo puede poner en causa el progreso individual, porque hay permanentemente esa amenaza. Lo trabajo, el final de una sociedad salarial muy compartimentada. Y también la hipervalorización del joven, todo lo que son los valores de la apariencia del joven que tocan a todas las cosas que hacemos, todos nuestros comportamientos sociales, pero también eso se tiene una materialización en aquello que nos vestimos. La calificación del consumidor, a una cada vez más racionalización del consumo. El consumidor es cada vez mucho más instruido, mucho más educado y, por tanto, mucho más criterioso cuando hace sus compras. Y hay una polarización de consumo en todas las partes. Hay una élite que compra lo lujo y la mayor parte de la gente que va a aquello que son las marcas, los productos de low cost. La tecnología, lo podemos decir que la tecnología va a sobrepasar nuestra humanidad. Significa algunas ideas que están aquí. Por ejemplo, que 50% de los productos que vamos a usar hasta 2020 serán oriundos de tecnologías que no están todavía inventadas. Y que además la evolución tecnológica de los últimos 50 años fue mucho superior a de los últimos 5.000 años, y que existe un fenómeno de aceleración constante de todo esto. No lo sabemos a dónde va a parar. La sobreposición de tecnologías que reducen la intervención y la participación humana en los procesos de fabricación y el aumento del control automático de los procesos. Esto está conectado también con aquello que llamamos la inteligencia artificial, máquinas que hacen máquinas, máquinas que piensan y que inventan. Esto no es ficción científica, eso estamos en el limiar de que esto suceda en nuestro día a día. Y las tecnologías de información que son cada vez más interactivas, sobre todo ahora con las redes sociales que nosotros tenemos a nuestra disposición. Esto sí que va a ser una verdadera revolución en el futuro, que la impresión digital 3D, que una revolución industrial que viene verdaderamente a camino y que permite producir en algunas máquinas con los datos que lo introducimos en locos y con las materias primas que esa misma máquina lo hace, todo automáticamente, inclusive las prendas de vestir. Y, por ejemplo, aquella que está en la fotografía fue creada en una máquina digital 3D. Y la innovación incremental, que esto también es importante, la innovación disruptiva es siempre más impactante, pero aquella
que produce más resultados es precisamente a incremental, aquella que se hace de pequeños pasos. La marca. La marca es todo. La marca es el eje central de la vuelta de la cual gira la estrategia de las empresas dedicadas a la moda. Eso quiere decir que la marca moderna es una síntesis de aquello que es tangible con aquello que no es tangible, que es inmaterial. Pero en los productos, la calidad y los precios, que son siempre muy importantes, necesitan siempre de ser enriquecidos con una identidad. Estos son los temas que encontramos en todas las marcas y que las distinguen, que es la coherencia, la credibilidad, la continuidad, la legitimidad de la marca y la identificación, es la afectividad que cada uno de nosotros tiene con la marca y que nos lleva a comprar esta y no aquella. Y no existe producto de marca sin comunicación. Que la clásica subdivisión de por castas, lo que llamamos las marcas de estilistas, marcas de moda, marcas industriales e insignias, deja de tener actualidad, pues las marcas no son más eficaces en su función de vender una capacidad industrial instalada, no más push strategy, pero lo vamos para una misión que la marca pasó a hacer de construir puentes entre el público, el consumidor, atrayendo el público para nuevas experiencias de consumo y productos. Lo podemos llamar una pull strategy. Y finalmente, algunos de los temas que se pueden contener en todo lo que es lo marketing de la marca en esta macro tendencia. Es la relación emocional del consumidor con los productos hechos a través de la marca, como habíamos dicho. La marca deja de ser lo elemento solamente de información para ser un medio de comunicación interactivo. Es que el boom inmobiliario de los años 90 ha cambiado lo que es la importancia de la comunicación de la marca y ha producido una evolución de lo comercio. Hay ahora zonas urbanas en las ciudades que son seleccionadas y dedicadas a las marcas de moda. Es lo centro comercial, es lo retail park, son los centros históricos de las ciudades de arte, como por ejemplo ciudades como Milán, como Florencia, como París, y las avenidas de lujo que todas las grandes capitales poseen. Y también la globalización, que es, quiere decir que es un aumento exponencial de la concurrencia que produce la deflación, por un lado, de los precios de los artículos indiferenciados, pero por otro, el aumento de la calidad de las gamas altas debido al aumento de la demanda, a cada vez más gente que está en este nicho de mercado procurando las marcas de alto nivel, las marcas premium. Es el impacto de la crisis económica y financiera global que se va a traducir en una desaceleración global del ritmo del consumo. Va a haber pérdidas en todos los segmentos de la oferta. Va a haber una disminución del rendimiento medio del consumidor en los países más desarrollados. Actitudes más pragmáticas y racionales cara al consumo. Hay una contención psicológica del consumidor a cara de las perspectivas, por ejemplo, como habíamos hablado, de lo desempleo. Es sobre todo entre las empresas. La concurrencia va a ser mucho más orientada al precio, a realización continua de promociones en los retail, es una expresión de eso mismo. Y finalmente, la crisis afecta en primer lugar la pequeña y la media industria, las marcas de nicho de los diseñadores de moda, las empresas en tradición de proceso de adquisición y concentrado endeudamiento y a una quiebra clara ya que está ocurriendo del pequeño y medio retail multimarca. Y finalmente, el crecimiento de las marcas fast fashion que no está todavía terminado y que han producido una verdadera revolución en el retail al mismo tiempo que el crecimiento de las marcas de lujo globales. ¿Perdón?
Y cuanto a la distribución, lo podemos decir que hay una década en que todo ha cambiado. Los canales de distribución, aquellos que eran más físicos, lo llamábamos brick and mortar, eran los espacios físicos tradicionales. En la multimarca, lo que vamos a, de alguna manera, asistir en el futuro es una quiebra importante en los retail independiente, los grandes almacenes, lo mismo, y la grande distribución, los hipermercados, van a subir su presencia y su performance. En la monomarca, lo que va a ocurrir con las marcas de moda es una estabilización, pero sí una gran evolución de las cadenas fast fashion y las cadenas de discount. Y en la venta por la distancia, las ventas por catálogo van a caer. Lo sé que aquí en América Latina, sobre todo en Colombia, esto no es totalmente verdad, pero lo puedo anticipar que en Europa eso está ocurriendo. Las grandes catálogos de venta a distancia, como Otto, como se llamaba, la Redut, están en queda libre, están reemplazados por otro tipo de venta a distancia que lo comercio electrónico, que el business to consumer, que está creciendo de una manera absolutamente extraordinaria, mismo en un momento de crisis en consumo como vivimos en Europa. Y hay aquí cuatro grandes ideas a reter: concentración de la distribución, cultura del centro comercial, la American way of life, lo bajo costo, la desmaterialización del acto de compra a través del comercio electrónico. Y finalmente, lo ambiente. Lo ambiente, que es una idea de sustentabilidad como un designio del futuro. Esto es, además, un designio de nuestra sobrevivencia en cuanto especie, en cuanto humanidad. Lo ambiente es un web de frágiles equilibrios que están en ruptura indisimulada. Lo que podemos hablar es sobre agua, la presión sobre el recurso esencial de la vida, que está sobre todo siendo hecho por el crecimiento demográfico y el consumo intensivo, sobre todo en la agricultura e industria, sobre todo ahora con la llegada importante de nuevos países emergentes de crecimiento muy rápido, y las cuestiones de geopolítica que van a tener mucha importancia, porque los conflictos del futuro, las guerras del futuro, serán probablemente las guerras de la agua. La deforestación: apenas 5% de las florestas tropicales que hoy conocemos permanecerán probablemente en 2050 si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Eso va a producir alteraciones climáticas todavía más importantes, fenómenos meteorológicos extremos, calentamiento global y el efecto invernadero. La polución de la tierra, del mar y del aire probablemente ha llegado a niveles irreversibles, y los daños que están producidos probablemente nunca serán recuperados. La biodiversidad está amenazada, y hay la hipótesis Gaia, que es de un autor inglés que se llama James Lovelock, que entiende que la Tierra es un organismo vivo y que está enfermo. Y normalmente los organismos enfermos tienen sus capacidades de resistencia, de reacción a la enfermedad. Y muchas de las cosas que lo están ocurriendo hoy, sobre todo los fenómenos meteorológicos extremos, se están produciendo precisamente porque ese organismo vivo se está reaccionando a todo, que es los efectos de un parasita de ese organismo que somos nosotros, los hombres. Y es muy importante también tener la idea que la opinión pública hoy despierta e influencia la atención de los políticos. Esto no es más un tema exótico, no es más un tema de élites intelectuales, es un tema de lo día a día, y por tanto se está llegando al final lo impasse entre competitividad y protección ambiental, y lo desarrollo sustentable y sustentado es un tema importante que sigue sobre la mesa, y además puede traer nuevas oportunidades económicas y nuevos drives de desarrollo. Y finalmente, energía,
Las fuentes de energía convencionales están a camino del agotamiento. La energía del futuro, además las energías alternativas, pueden ser también, nuevamente, la energía nuclear, sea ella en fusión convencional, como hoy la conocemos, como aquella que se está estudiando y trabajando para hacer un día probablemente la energía más barata y más disponible que existe, que la fusión nuclear a frío. El ambiente industria textil tiene una conexión fuerte, estrecha e inmediata. Es que los consumidores hoy son mucho más informados, son mucho más politizados, son mucho más sensibles a esta exigencia técnica que es la dimensión ética del consumo. Lo ejemplo de Patagonia, que era una marca norteamericana que ha empezado a trabajar con algodón orgánico y que era mirada muchas veces como algo muy disruptivo, muy fuera de la normalidad, hoy pasa a ser probablemente lo mainstream de esta industria. Y finalmente, la economía del conocimiento. Podemos decir que en el futuro los imperios serán los imperios del espíritu, del conocimiento. Significa que, y podemos partir por aquí, en lo principio de los siglo XX, este señor Kondratiev era un matemático y un economista muy reputado en la Rusia de hoy, que en altura era la Unión Soviética. Era un genio, alguien absolutamente fuera de serie, que ha tenido la mala fortuna de nacer sobre el yugo del Imperio Soviético y sobre todo tener un líder que lo odiaba, que era Stalin. Y esto probablemente uno de los mayores genios de la humanidad ha morido en la Siberia como un prisionero político de hambre. Pero antes de eso ha trabajado en algo que ainda hoy sigue influenciando nuestros estudios y nuestras reflexiones, que son los ciclos de Kondratiev. Y son los ciclos que de alguna manera estudian el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo obedeciendo a ciclos económicos largos de 50 años que son siempre asociados a una tecnología que es dominante. Lo primero ciclo, que ha sido la Revolución Industrial, 1789 hasta 1842, en la máquina de vapor, lo hierro, lo telar y lo textil. Ha empezado precisamente con nuestra industria, lo textil, la Revolución Industrial. Ha empezado con muchas cosas nuestra industria. Lo segundo ciclo, que se sigue de 1843 hasta 1897, es un ciclo que se puede decir de la movilidad, los caminos de hierro, la fundición pesada, los materiales de la construcción, todo lo que es las grandes construcciones en hierro, en aso. Lo tercero ciclo, que va del final de los ciclos 19, 1898, hasta 1950, que tiene como lo acero, la electricidad, la mecánica, la industria automóvil, el petróleo y la producción de gas y la química mineral. Aquello que ha producido, de alguna manera, la mayor parte de las cosas que conocemos hoy en nuestro mundo. Y un cuarto ciclo, que es el ciclo después de la Segunda Guerra Mundial, que podemos clasificar como las tecnologías, la energía nuclear, los satélites, la aviación comercial, los transistores, los semiconductores, evolución de esas áreas para microelectrónica, los chips, las telecomunicaciones, la robótica, química fina, fibras ópticas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está pasando ahora es que probablemente estamos llegando al quinto ciclo. A quien diga que en ese quinto ciclo estamos viviendo todavía una prolongación del invierno del cuarto ciclo y que se caracteriza por el gran crecimiento con las bases en el petróleo, en los bajos costos productivos y la intervención de los estados en las propias economías, una especie de post y de neo-keynesianismo. Pero
lo que va a ocurrir, muy seguro, es que lo quinto ciclo tenga como base lo desarrollo del capital humano, lo fomento de los climas empresaria emprendedores y la promoción de un generalizado y constante acceso a la formación y desarrollo de competencias y capacidades, de las cuales se destaca la capacidad de aprender, aprender siempre, toda la vida. Y ahí vamos a tener una revolución en las tecnologías de información y comunicación, organizaciones mucho más flat, mucho más flexibles, nuevas competencias profesionales que van a ser requeridas. Las competencias que hoy aprendimos probablemente serán obsoletas dentro de un par de años. Las redes de innovación y conocimiento que van a ser fundamentales en esta nueva construcción, y la competencia y la producción que van a seguir globalizadas. El mundo va a seguir siendo pequeño. Las empresas del futuro, nuevas tendencias y desafíos, son estas 17 que serán lo inicio de mi conferencia que voy a hacer a mañana, y los invito también a participar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Una última indicación, caso los interese, se puede bajar lo estudio, lo libro, a través de este enderezo de email, a través de www.atp.pt, que es mi organización, sobre todo en la área de las publicaciones. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición para aquello que desearen cuestionar. Muchas gracias a Pablo por su presentación. Los invitamos a la segunda parte de esta conferencia sobre las microtendencias mundiales que impactan el mundo textil y la moda, mañana miércoles a las 10:15.